apegadas a nuestra realidad, porque nuestra realidad tiene que dictar que no tenemos el presupuesto de México ni de Estados Unidos, pero... Es otro nivel, señores. ¿Los mexicanos quieren ir a jugar Libertadores? ¿O quieren ir a jugar Champions League? Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Tras un partido bastante parejo en la ida de esta llave, en el Estadio Olímpico Universitario, los mexicanos no iban a tener piedad y fueron contundentes con un 4-1 sobre la mesa. El Deportivo Saprissa puso en evidencia una vez más el mal momento que están atravesando. No solamente por esta eliminación ante Pumas siendo goleado, sino además situación en el torneo local siendo penúltimos en la tabla de clasificación a 8 puntos del primer lugar con 3 derrotas, 2 empates y tan solo una victoria. Panorama muy preocupante para los dirigidos por Iñaki Alonso. Buenos, bonitos o lo que no sé cómo quiera calificar. O sea, 70 minutos fuimos, estábamos compitiendo, 75 digamos, y los últimos 10 hizo así. Primera, segunda, tercera, cuarta y ya, quedamos desahogados. 4-1 terminó ganando el Pumas en México contra el Deportivo Saprissa. Mucha razón, y en esto, no sé ustedes qué opinan, pero es totalmente cierto. El nivel lo hemos analizado acá, y aunque uno tiene fe y todo lo demás, el nivel nos coloca ante equipos como Pumas, ante selecciones grandes por debajo, desgraciadamente. Pablo, ¿qué les dice usted lo que dijo Bolaños? No, es una realidad lo que dice Cristian Bolaños, que vivió en carne propia la intensidad de un equipo, como dice usted, Pablo, aceleró en los últimos 20 minutos y liquidó a un Saprissa que, si bien es cierto, descuidó la parte de baja por ir a intentar meterse en la serie, pues pagó caro a ese riesgo. Siento que Iñaki se tardó en las variantes, eso sí. Y cosas a destacar, me parece que Ryan Bolaños está demostrando que no le pesa la camiseta de Saprissa, que Bolaños destaca la participación de varios jóvenes que tuvieron temple, creo que sí, creo que va encaminados algunos jugadores a sentirse bien el Saprissa, pero me preocupa a otros, por ejemplo, que ya nos está dando la razón cuando Saprissa lleva jugadores que llevan y los dejan en las gradas con Andy Reich. Entonces, ¿qué tiene hoy el fútbol de Costa Rica? Eso, carece de intensidad. A nivel internacional le cuesta muchísimo, y más cuando se mide un equipo tan diferente en planilla, en infraestructura, en situación económica, como cualquier mexicano. Digo ahora Bolaños que la recomendación es que el jugador busque salir del país para que encuentre ese crecimiento. ¿Están así? Pues es un tema muy largo esto. Es largo, es decir, el día de mañana que se quiere hacer un seminario aquí a nivel de periodistas, futbolistas, directivos, entonces todo el mundo hablar, ya su opinión, podríamos mejorar, pero cuando eran los periodistas hablando por allá, los jugadores por acá, los entrenadores por acá, todo el mundo se critica, todo el mundo se tira, es que el fútbol de Costa Rica, aquí el fútbol de Costa Rica, oiga, un momento, todos somos parte del fútbol de Costa Rica, y el fútbol de Costa Rica estamos mal todos, de periodistas, directivos, entrenadores, jugadores y todos, señores, estamos al saco todos, es un problema, en este país a nivel futbolístico sí somos buenos, pero carecemos de la economía que se necesita. Es decir, cuando hablamos de canales, cuando hablamos de canales acá, de Petel, de otros canales, y se habla de fútbol, hey, veamos allá, ESPN, Fox, señores, es otro mundo. Cuando se habla de Dan Belfort, de Heiner Segura, de Guardiola, de Mourinho, es otro nivel, señores. Cuando se habla de Real Madrid y Barcelona, Saprissa y Alajuela, señores, es otro nivel. Oigan, no seamos como los mexicanos. Los mexicanos quieren ir a jugar Libertadores. ¿O quieren ir a jugar Champions League? Oye, señores, a ustedes, la cigüeña los tiró aquí en la CONCACAF. Este es nuestro fútbol. Entonces es muy bonito tirársela. Tome. Tirársela a aquello que el 2 a todo el mundo. No, señores, aquí cuando queramos mejorar este fútbol, va a ser de todo un cojón. Pero cada año que pase, ¿qué mal nivel? ¿Qué mal nivel? ¿Y quién pone la solución? Sí, pero es que... ¿Quién pone la solución? El ente que maneja la federación, y a mí me parece, Hernán, que... A pesar de que lo que usted dice es cierto, que hay un montón de diferencias y cosas, hay pequeños detalles que podrían hacer que se mejore. Por ejemplo, el campeonato es pésimo. O sea, el campeonato está mal estructurado en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí usted ve que por eso es que los entrenadores no duran absolutamente nada. Debería haber un campeonato. ¿Pero por qué que está mal si le quieren poner, perdón, que ¿por si qué le quieren... mal estructurado? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque para mí un campeonato que cualquiera de los cuatro que entran, o de los ocho,
puede ser campeón, para mí no está bien porque va en contra. Y le voy a decir por qué, porque en México sí lo hacen. Pero es que en México todos los partidos, y usted sabe, ¿quién más que usted que sabe? Todos los partidos son, o sea, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros, cuando yo fui ahí y estuve un ratillo, el Necaxa era un equipo súper pequeño y le ganamos 2-0 al América. Porque cualquier equipo le puede faltar el respeto, pero aquí no se da eso. Los campeonatos se volvieron así por eso. ¿Cómo? Los campeonatos se volvieron así por la parte económica, porque hay una semifinal, o en otros hay cuarto de final, hay una gran final, entonces la parte económica está. Que haya más ingresos para los clubes. En Europa. Europa no necesita ser semifinal igual, no, el primer es campeón, porque hay un gran ingreso a nivel de afición. Lo que pasa es que... Aquí, imagínense, México no lo hace eso. México lo hace por lo económico también, semifinal. Sí. Y para que todos los equipos al final tengan una opción. Porque qué fregadera para ellos. En México, que la América sea un campeón en un torneo, o que Necaxa sea campeón, no les gusta. Pero son cosas que se adaptaron desde México hasta Argentina, el torneo de invierno. Es el mismo modelo en todos los países. Entonces, ¿qué quiere? Que todos los países de América vean un campeonato en Costa Rica. Tiene que ser diferente. Sí, sí. Con la economía que hay aquí, ¿dónde va a ganar? ¿En las semifinales o en los finales? Así. Estamos en un país pobre económicamente a nivel futbolístico. Sí, entonces la parte económica es la que vale. No, y a veces no. Por eso después nos vemos mermados en selección, que ahí sí se puede recibir mucha plata en jugadores que podemos vender y no sé, o sea, con buenas ventas para tener. O sea, yo voy con la calidad, siempre voy con la calidad. Siempre voy a ir por encima del dinero, y yo sé que el dinero es importante, pero de ahí es que si no se hace un cambio de verdad en la estructura del campeonato, vamos a seguir en esto. Vamos a seguir en esto. Desde el 2015, perdón, no llegamos a una instancia más allá en un torneo de este tipo. Ya estamos hablando de 7 años. Desde que no pasamos a una instancia más allá de la fase esta, de la primera fase de un torneo de Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya 7 años. Es que yo sí le digo algo a Solís. Para mí es de la época en estos instantes que tenemos jugadores que no hacen la diferencia. Vamos a hablar de los 8, saquemos los siete años que estuvo el señor Vergara en Saprissa, hablémoslo. Campeonato de Conca Champions, llegamos a unas 2 o 3 finales, llegamos a semifinal de la Conca Champions. Todo ese tipo se dio, entonces, ¿qué fue? Un milagro de 7 años, que nos dieron una pastilla a todos y cambiamos. No, no. Y cambiamos. Para mí la camada. Es la camada. Para mí la camada de jugadores. Es la camada. Es la camada. Es como te pasa también en los mundiales, y cuando decís, bueno, el 2002, esa camada del 2014, que no fue la misma del 2006, no fue la misma del 2018. Como que se conjuntan todos los planetas y empiezan a salir muchos jugadores de mucha calidad y otros que se suman. También los extranjeros que han llegado al país por ahí, a excepción de Mariano Torres, aparece el Saprissa y por ahí Marcel y en Liga Deportiva La Juelense alguno que haya aparecido, digamos, que haya marcado. Después, Maynor, te cuenta encontrar esos jugadores que te terminan marcando la diferencia en estos partidos. Porque, digamos, ayer a Taylor, que termina haciendo un buen partido, el joven del Saprissa, ¿qué le vas a exigir? O sea, todo lo que hace está bien. O sea, y es un chico que va a tener una carrera buena si se va a dar los paso a paso. Pero ahí debería haber un central, o un buen 5, o un buen portero de mucha calidad que te ayude o que te sume a ir en busca de ese objetivo. ¿Por qué llega Saprissa con Hernán? Y porque trajo los mejores jugadores que tenía en el momento, que era una selección. ¿Por qué nosotros, cuando fuimos con Oscar y perdimos contra Montreal? Porque también se armó una buena base y un equipo que venía jugando hacía como 4 o 5 años. Pero después lo otro es como una moneda al aire. Vos me decís, es que en Guatemala Comunicaciones va y derrota a Colorado. Pero eso te pasa una vez cada... Y felicitaciones a los guatemaltecos. Pero, ¿entendés, Pablo? No es de todos los torneos, o no es que sos el animador número uno. No. Este torneo se preparó para México y para Estados Unidos. Y nosotros tenemos que remar a ver dónde nos metemos. Y es que ya se sabía lo que se iba, Gabas, porque ya se había dicho que Iñaki tenía una... Y no una es ser mediocre, bastante, perdón. Bastante, no, o sea, veo el banquillo, no es justificante, porque no lo es, pero veo el banquillo y tiene una planilla limitada para una competencia internacional. Porque súper sí está Bolaños, ¿verdad? Sí está Mariano, pero no se puede con 3 o 4 jugadores teniendo una plantilla 2 veces mayor económicamente y con más proyección. Pero es que eso es lo que pasa, o sea, viene a recaer el peso en hombros de Bolaños y Mariano Torres. Nada más, digamos, está aquí la importancia de los fichajes que hace Saprissa, que tendría que comenzar a hacer más bien fichajes de peso que lleguen a construir mejor. Claro. Porque literal, todo el peso es Bolaños y Mariano Torres nada más. Por eso es que Bolaños, con toda la propiedad, Mari lo dice. Correcto. Y expone al equipo. Y ya lo ha hecho en otras ocasiones, cuando Johan también estaba en Saprissa, ellos dos salieron a dar declaraciones
de cuándo iba a mejorar la infraestructura de Saprissa a nivel de entrenar canchas, entrenamiento y demás. ¿Por qué tiene que salir Bolaños a eso? ¿Y dónde está? Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.